Un televidente me dice en una comunicación que acabo de recibir que últimamente se ha estado voceando a un famoso cocinero como posible candidato a la presidencia de la República. Bueno, el televidente me pide que me pronuncie al respecto. Bueno, vean, todos esos proponentes del famoso cocinero no han leído, evidentemente, el libro del doctor Lawrence Peter, titulado El principio de Peter, que es este libro, y cuyo subtítulo dice Tratado sobre la incompetencia o por qué las cosas van siempre mal. Según el principio de Peter, en la carrera administrativa, empresarial o profesional de una persona, de un momento en que dicha persona ya no puede seguir siendo tan exitosa y tan eficiente como en las etapas previas. Por ejemplo, en el ámbito castrense, digamos que a un teniente de gran desempeño lo ascienden precisamente por su gran desempeño a capitán. Pero resulta que como capitán es un mediocre, ya no puede duplicar o replicar, ¿no?, los éxitos de su etapa anterior. ¿Por qué? Porque la capitanía es su nivel de incompetencia. Si a un buen gerente de área lo nombramos gerente general, con toda seguridad, como gerente general va a ser un mal gerente. ¿Por qué? Porque era bueno como gerente de área, pero la gerencia general es su nivel de incompetencia. Entonces, que se quede como gerente de área, porque como gerente general no va a resultar. Todas las personas tienen un punto límite en su capacidad de seguir progresando y en su posibilidad de tener nuevos éxitos. Si sobrepasan ese punto límite, entonces inmediatamente se presenta el nivel de incompetencia. Yo recuerdo, en relación con este asunto, que a raíz de la derrota de Mario Vargas Llosa en las elecciones generales de 1990, el famoso pintor Fernando de Sislo declaró: qué gran oportunidad ha perdido el Perú de tener a un gran presidente, a un presidente de lujo, como sin duda lo habría sido Mario Vargas Llosa. Eso dijo el pintor Fernando de Sislo. Con todo respeto, discrepo del pintor. Mario Vargas Llosa tiene evidentemente el don literario. Es un gran literato, es un exitoso novelista, pero no tiene el don de la política. Y para ser un buen presidente de la República se necesita ese don y no el don literario. Cuando tenemos una gran cualidad, tenemos una sola, ¿no? Mozart, que fue un genio, era perfectamente consciente de esto. Y en una carta de 1777 que dirige a su padre, le dice que él no tiene condiciones para ser pintor, para ser escritor, para ser poeta y 20 cosas más. Pero sí tiene condiciones para ser músico. Y entonces le dice: soy músico, yo puedo componer música, pero lo otro no. Bueno, y vean, eso lo dice pues un genio. También puedo agregar, como otra vez he dicho yo, que no tenía condiciones para los juegos de precisión y cálculo, ¿no? Porque a él le gustaba jugar todas las semanas con sus amigos en su casa billar, ¿no? Pero siempre fue un billarista mediocre, porque para jugar bien el billar
se necesita tener pues precisión y cálculo, y tenerlo es un don, no todos tienen pues. Y Mozart no tenía pues ese don, entonces era un jugador más, ¿no? Era un mediocre como billarista. Repito, cuando tenemos un don, cuando tenemos una cualidad excepcional, tenemos una sola cualidad excepcional, no dos. Claro que ustedes me dirán que hay por ahí alguna excepción, pues un Leonardo, ¿no? Bueno, pero esos son monstruos, pues, que salen cada 500 años, ¿no? Pero no invalidan la norma, ¿no? Y la norma es que cuando la sabia natura concede una cualidad, concede un don, concede uno solo, nunca dos. Entonces, claro, Mario Vargas Llosa es un destacado hombre de letras, es un reconocido novelista, pero no habría podido ser un destacado político, porque no tiene el don de la política, ¿no? Esto de aquí se echa de ver, no solo en este gobierno, sino en todos los otros gobiernos, respecto a la designación de personas para cargos políticos, por ejemplo, para ministros. Entonces, a veces se designa como ministro a una persona que en otro campo, en otra área, ha tenido un gran desempeño. Entonces se dice, si en esta área tuvo un gran desempeño fulano, entonces seguramente lo tendrá como ministro. Entonces vamos a nombrarlo ministro de Trabajo, por ejemplo. Y no es así, porque una cosa es pues tener condiciones para X trabajo y otra cosa es tener condiciones para un cargo político que requiere de otras facultades, de otras capacidades, ¿no? Que son especiales, ¿no? Y que no todos tienen. De modo que con esto quiero manifestarles sencillamente que debemos ser siempre conscientes de nuestro nivel de incompetencia. Si realmente fuéramos conscientes de nuestro nivel de incompetencia, entonces ya habría avanzado bastante entre nosotros la meritocracia. Porque la meritocracia justamente puede efectivizarse cuando realmente se dan las condiciones en cuya virtud el talento más el esfuerzo, que es igual al mérito, ¿no? Es una igualdad que rige. Pero cuando no rige, entonces nombramos a cualquiera. ¿Por qué? Porque es amigo del ministro, porque es pariente de fulano, en fin, cualquier razón, pero no porque sea la persona indicada, ¿no? Repito, en este campo estamos todavía en un nivel, digamos, de escaso desarrollo, porque no hay un examen, no hay una dilucidación de la capacidad que pueda tener una persona para el ejercicio de un cargo. Hay que hacer una evaluación, hay que hacer, digamos, un análisis muy preciso, muy exhaustivo, para saberlo. Pero no pues sencillamente porque es mi amigo o porque en otro puesto o en otra área se desempeñó bien. Y en consecuencia, si se desempeñó bien, entonces seguramente aquí también se desempeñará bien. Eso se ha demostrado hasta la saciedad que no es cierto, ¿no? En absoluto. De modo que, volviendo a la pregunta del televidente, ¿no? Que me preguntaba, pues, si este famoso cocinero resultaría un buen político, y yo le digo que no, de ninguna manera. Y creo que además él, que es una persona inteligente, y él lo sabe, ¿no? Y creo que por eso no ha ingresado ya resueltamente, ¿no? No, él es un gran empresario en el rubro de gastronomía y un empresario exitoso, definitivamente. Pero de ahí a que pueda ser un buen político, ¿no? Es como si a un buen político lo pusieran de cocinero, pues, ¿no? Bueno, va a fracasar, pues, ¿no? Porque eso no es lo suyo. No tiene el talento para la cocina. Y como no lo tiene, entonces difícilmente podría hacer las cosas bien. Y seguramente las haría mal, ¿no? De eso no les quepa duda ninguna.